solo benefician a las entidades financieras y muchos, muchos recortes en derechos porque le estamos dando dinero a estos bancos. ¿Existe apoyados por...? Bueno, yo sé que sí, ¿no? Pero ¿alguno con ya con nombre, con algún partido político? No, somos totalmente partidistas. Nosotros no dependemos ni de un partido ni de un sindicato. Sí que hay partidos políticos por su ideología que apoyan las demandas de la PA, pero bueno, es lo que tienen que hacer. Los partidos políticos tienen que gobernar, pero obedeciendo. Tienen que mandar, pero obedeciendo a la ciudadanía, a los que estamos día a día con la realidad y podemos, digamos, esto es lo que queremos desde la PA, vosotros tenéis la obligación de hacerlo cumplir. Nos da igual qué partido, qué color tenga el partido político, mientras oiga la PA y escucha la PA. Paula, ¿sigue imperando el silencio de mordernos los labios en el pueblo? Porque nadie, o muy pocos, porque mirando el tanto por ciento que dais la cara, son muchos, muchísimos más los que tenían que estar aquí. Sí, pero bueno, al fin y al cabo en España lo que está sucediendo, tenemos problemas de sanidad. Ahora con el hepatitis C es brutal lo que está sucediendo. Las escuelas también están siendo desmanteladas. La pobreza en España cada día sube y sube. O sea, hay muchas familias en las que no pueden dar de comer a sus hijos. Por ejemplo, salió el otro día en el periódico que Gijón, en datos relativos, es la ciudad donde hay más pobreza infantil. Y estamos hablando de Gijón, una ciudad pequeña. O sea, estamos en tantos frentes, la ciudadanía nos están dando por todos lados, que poquito a poco nos estamos moviendo. La ley Mordaza, en la que tú comentabas, es una gran victoria, al fin y al cabo. El miedo ha cambiado de bando y nos quieren cerrar la boca. Pero desde la plataforma seguiremos desobedeciendo, seguiremos practicando la desobediencia pacífica. Seguiremos ocupando bancos, nos da igual las multas que nos pongan desde arriba, porque lo que hay son vidas en juego y no vamos a pasar por ello. Si vamos a parar un desahucio, es una victoria. Si vamos a ocupar un banco para firmar una acción en pago, lo seguiremos haciendo, siempre de forma pacífica. Yo me encanta que esté concienciada gente tan joven, porque nosotros ya lo hicimos a muchos años y con el franquismo, pegar una pegatina en la pared y echar a correr, ¿entiendes? Claro. Pero ahora, gente joven, estáis luchando unas ideas que son costillas. Claro, estamos luchando. Es sentido común eso. Sentido común, son derechos humanos, son sentido común. Es sentido común que todas las personas en España y en el mundo tengan su casa con sus servicios básicos y que puedan comer. Cierto. Es decir, incluso por ejemplo en Cataluña, que están los yeyoflautas, están luchando por sus nietas. Y los jóvenes que estamos luchando en la universidad, también en sanidad, en tema de desahucios, es nuestro futuro y el de nuestros hijos. ¿Qué mierda de país queremos? ¿Queremos una mierda o queremos donde se respeten los derechos humanos? Yo prefiero lo segundo. Cierto. ¿Te quedaría algo por decirme? Creo que no. Que hay que luchar más, bueno, que sí. Tenemos que estar todos en la calle. Luchando, que si alguien tiene un problema de alquiler, de ocupación o de hipoteca, que la plataforma en Asturias estamos todos los viernes a las 6 en el Centro Municipal del Llano y bueno, quien tenga un problema o que quiera colaborar con nosotras, ahí estamos. ¿Tenéis Facebook, alguna red social o algo que proponga? Sí, Asturias. Ponéis Pa Asturias en Google y ya sale... Pa Asturias. PAH Asturias. Ya sale nuestro blog, sale nuestro Twitter, sale nuestro Facebook y nuestra dirección de email. ¿Y ahora saldrá este vídeo también? También. Gracias. Gracias a ti. Venga, estoy con vosotros, ¿eh? Gracias. ¿Os dijeron algo aquí los de la multinacional? No. Esto es un scratcher, ¿no? Sí, sí. Sí, pero un scratcher pacífico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Y entonces qué pasa? ¿Estás aquí armados o con violencia? No, pero sí, armados nunca estuvimos nosotros. No, nunca. El pueblo siempre tuvo la palabra, las nunca manos, tuvo las armas. Palabras. Si tuviésemos armas ya estaba acabado todo esto. Porque estamos hasta los cojones, ¿no? Sí, estamos muy hasta los cojones. Y no hay vergüenza en este país. Claro. No solo de los políticos, sino de los ciudadanos que también viven en este país. Sí. Bueno, es que muchas veces los políticos están consentidos y el ciudadano se aburguesó, se malaburguesó, un entendimiento malo, ¿no? Es una vergüenza que en este país 3 millones de personas salgan a celebrar una Copa del Mundo y no salgan 8 a parar eso. Es una vergüenza. Ahí está, la cuevada, Alibaba. Es que todo es tan... Mira, ella te habla contigo. Sí.